Mundial. Maradona toca la pelota con la izquierda mejor que otros jugadores con la mano, que dijo Di Stéfano de Puskás cuando le vio entrenarse por vez primera en el Santiago Bernabéu. Maradona es el detalle de distinción del Mundial. Maradona no es Pelé ni es Di Stéfano, es simplemente Maradona. Fue una pena que el fútbol español no supiera conservarle. Nicolau Casaus, vicepresidente del Barça, se lamentaba el pasado domingo en Puebla de que otros no hubieran compartido su fe en Maradona cuore ingrato. Maradona tenía 17 años y Menotti debió pensar que era muy joven para una Copa del Mundo y no le seleccionó para Argentina 78. Con 21 años, Maradona no pudo soportar la responsabilidad, la presión, el peso de ser la máxima figura de su equipo y decepcionó en el Mundial de España. Ahora, con 25, Maradona se ha encumbrado en este Mundial mexicano. Ha puesto tierra de por medio con respecto a los demás jugadores que habían llegado a este Mundial con la vitola de estrellas. Él es el número uno y no hay nadie que juegue como él lo hace. Y además puede ser el máximo goleador de esta Copa del Mundo. Gary Lineker, el primero en esa lista, tiene 6 tantos. Maradona, con los 2 que ha marcado ante Bélgica, tiene ya 5. Recordemos los 5 goles de Diego Armando Maradona. El primero fue ante Italia. De esa manera desbordó a Gali. Con su divina izquierda. Frente a Inglaterra, Shilton en la portería. Maradona, que marca goles hasta con la mano. Hasta para eso es genial. Maradona sigue sin reconocer que colocó ese balón en la portería de Shilton con la mano. Y cuando se le sigue preguntando, dice, en todo caso, sería la mano de Dios. El tercer gol, el mejor, sin duda. Va a ser recordado durante mucho tiempo. Genial, desde su propio campo, regateando a todos los que se le cruzaban en su paso, incluso al portero, para marcar el segundo frente a Inglaterra, tercero de su cuenta. Observen siempre qué pie es el que empuja finalmente al fondo de la portería. La zurda del diablo. Ante Bélgica. De nuevo jugada individual, aguanta a los dos defensores y ante la salida del portero, Mark. Era el 1-0, su cuarto tanto. De nuevo con la zurda. De la manera que van a ver, cerró su cuenta Maradona y la de su equipo. Cómo no, la zurda de nuevo. No hubo excesiva violencia. Las manos abajo, Diego, rezaba ese cartel, recordando su gol frente a Inglaterra. No le hizo falta hoy
las manos a Maradona para marcar dos tantos. Ahí tienen ustedes a Diego, en la plenitud de su juego. Trajo loca a la defensa belga. Ni Gerets, el más veterano de los defensores belgas, pudo sujetarle, ni tampoco ese hombre, Jean-Marie Paf. Observen qué disparo. Respondería con una parada sensacional Jean-Marie Paf y llega Valdano y se apoya efectivamente con su antebrazo derecho para alojar el balón en la portería. Diego Armando se creía que era gol cuando de repente le dijeron que no y observen cómo se quedó. Planchado sobre el césped. No hay problema. Si no fue gol el de Jorge, será gol el mío. Y llegó a pesar de la vigilancia de los defensores belgas. Aquí está a punto de marcar su salto con Rankin, cómo se lleva la pelota, aunque es, en esta ocasión se apoya más de la cuenta, entrando en falta al defensor belga. La jugada estaba ya interrumpida por el árbitro. Burruchaga, va a seguir Burruchaga con el balón. Qué bien ve el desmarque de su compañero Maradona y hacia allá va el balón. Lo controla Maradona y ante la salida de Paf le marca con la zurda. Observen en la repetición cómo Maradona, una vez que ve a su compañero, está de molde enfrente, es su marcador, sale corriendo, buscando el hueco y no mira ni un solo instante hacia la portería belga. Intuye que Jean-Marie Paf está saliendo y le cruza el esférico. Es la diferencia entre el genio y los demás. No le hizo falta mirar hacia la portería belga para darse cuenta de que el portero con toda probabilidad tendría que salir. Y aquí está el segundo gol. Ni la fuerza ni el empujón de Gerets impide a Diego Armando meter la zurda para culminar la jugada. Pumpido desde su portería festejando la jugada. Observen, dos cambios de ritmo, pasito corto para encontrarse en posición correcta para el disparo y paf. Segundo gol y el portero en el césped. Bilardo. No es que quisiera más, es que no quería ningún gol en contra. Maradona está a punto de marcar el 3-0 en esta jugada. Creo que si on met Maradona dans mon équipe, je crois que c'est la Belgique qui jouera la final. Bilardo, perdone. Maradona, ¿el Maradona de este Mundial les va a hacer a ustedes campeones del mundo? Estuve en Italia 3 veces. Él estuvo en Buenos Aires 2 veces. Estuvimos conversando, yo lo único que le pedí a él fueron 30 días. Digo, entrenarte 30 días a muerte para un campeonato mundial, yo creo que con eso a mí me basta. Antes no podía porque todos saben que en Italia el campeonato terminó el día 27. Y entonces yo creo que está demostrando que es un superjugador. Y con ese jugador, jugando en función de equipo, como lo hace él, porque vieron todos que tenía oportunidades para gambetear o si no pasarla o patear el arco, él corre. Y era el minuto 45 del segundo tiempo cuando le grité, anda a bajar al córner, y bajó al córner a defender. Por eso yo creo que lo que hace Maradona en este momento, para mí es un superjugador. Ya hace 2 años hablé con Diego con respecto a este Mundial, 3 años. Cuando le dije que iba a ser el capitán de esta selección y lo que se iba a jugar en esta selección. Yo para mí tenía que ser el mejor jugador del mundo, por todas las condiciones que tenía. Con él habíamos jugado, decir muchas veces, apuesta así, digo, tenés que ser el mejor porque tiene todas las condiciones. Está en una edad privilegiada, tiene un físico privilegiado, tiene condiciones privilegiadas. Él cumplió, cumplió porque el último año le fue muy bien en el Nápoles, cumplió porque estos 30 días jamás me pidió una hora de permiso. Ustedes fíjense en que no hace entrevistas de televisión sin pedir permiso, no hace entrevistas afuera en estudios, ni hace entrevistas para ningún periódico, sino que alguno se le acerca o se acercan los amigos, pero jamás ha salido de la concentración. Entonces ese es el ejemplo que uno pide a Maradona para la juventud argentina. ¿En qué tanto por ciento tiene Maradona de éxito de Argentina? En mucho, ¿no? Yo creo que Maradona
Es hoy en día el mejor jugador del mundo, lo demostró en este Mundial, ¿no? Yo creo que tiene mucha responsabilidad él. Pero yo creo que la responsabilidad que tiene él la hace sencilla porque él se adapta muy bien al grupo, al equipo que juega en su momento. Entonces yo creo que eso lo descarga un poco. Y después porque Argentina tiene muy buenos jugadores también, ¿no? Yo creo que si bien Maradona es un gran jugador, es muy importante, Argentina yo creo que tiene muy buenos jugadores también.